Bienvenidos a casa. Bogos mantiene un poco ese contacto con la naturaleza. Y tenemos las calles sin asfaltar, es pura arena. Aquí no llega el tránsito rodado más que los carritos de golf que trabajan como taxis. La mayoría viajamos, nos movemos en bicicleta. Es un paraíso, hay que conocerlo porque realmente es un paraíso. Con palabras es difícil de expresar realmente lo que se siente. Un hotel que es una mezcla entre palapa de madera y un edificio construido con cemento de obra, con una estructura muy amable, muy cómoda, muy agradable, con habitaciones vistas hacia el mar, pero todas con un jardín, vistas al jardín que tenemos enfrente, es un jardín orgánico, donde tenemos nuestro huerto, criamos nuestras propias hortalizas, tenemos incluso plataneros, muchísimas hierbas medicinales y aromáticas. Sin ser profundamente un hotel dedicado exclusivamente a eso, sí trabajamos muchísimo el tema de la cultura, del reciclaje y de aprovechar al máximo todo lo que tenemos a la mano, ¿no? Disponemos de 6 habitaciones en un edificio, el edificio principal, digamos, con vistas a nuestro jardín y a nuestro huerto, de cara al mar. Y luego disponemos de otro edificio con 6 habitaciones más. Esas están prácticamente a pie de playa, te levantas viendo el aroma del mar. Desde tu habitación o desde tu balcón ves la puesta del sol, que es espectacular desde esta parte de la isla. Y en el edificio principal, desde nuestra terraza, puedes ver la salida del sol, que también es una cosa increíble. Además, tienes vistas a los dos lados de la isla. Ves el mar por un lado y los ves por el otro lado. Con la cual cosa también es algo muy, muy diferente, muy original. Hola, soy Alicia, la esposa de Jordi. Y ahora vamos a entrar en nuestra yurta, donde hacemos yoga, retiros espirituales. Aquí hacemos un círculo de mujeres. La yurta es una parte muy importante del hotel porque aquí es donde hacemos retiros espirituales a grupos que pasan una semanita junto con su maestro de yoga o meditación o el tipo de actividad que hayan venido a realizar. Aparte de eso, todas las semanas, 3 días a la semana, tenemos yoga, tenemos meditación gratuita para, tanto para los clientes como para los habitantes de la isla. También hacemos en luna llena círculo de mujeres, que son muy bonitos, donde todas explicamos nuestras inquietudes. Eso, muy bien. Estamos en un punto, yo creo que es fantástico, porque en 10 minutos estás en plena fiesta, si hay conciertos, tienes 10 minutos, y el que quiere paz, tranquilidad, pues se queda en casa, blanca, y ahí lo tiene asegurado. Desde mediados de julio hasta mediados de septiembre, donde se acerca al tiburón ballena, por el movimiento de corrientes, el krill, que es el alimento del tiburón ballena, se mueve mucho, mucho, mucho por esta zona y todos los tiburones ballenas vienen aquí a alimentarse. Entonces hay unos tours que son muy conocidos y muy famosos, que es el avistamiento de estos tiburones. El tours con kayak, podemos salir en barca a reconocer toda la isla, y toda la isla en sí es un paraje conservado, es una zona conservada, y hay gran parte de ello, yo diría que 2/3 partes donde no se puede construir, se puede edificar, y está todavía conservado tal y como es, ¿no? Hay una gran cantidad de tipos de aves, de razas de aves que anidan y viven en estas puntas, puedes ver flamingos, una variedad inmensa, increíble de aves. Y esos tours que te rodean la isla te enseñan esos rincones donde prácticamente no puedes acceder por tierra y puedes avistar todo ese tipo de animales. Puedes ir con kayak, puedes ir con barca, hay un montón de actividades más. Pues el motivo es demostrar, desconectar del mundo. No hablemos de desconectar del estrés del trabajo, que no, desconectar del mundo. Es entrar en otra dimensión, vivir una experiencia totalmente inolvidable,
no va a ser una experiencia tipo Walt Disney, ni tipo, sino todo lo contrario. Una experiencia relajante, contacto directo con la gente local, porque no es lo mismo que ir a un Cancún o un Playa del Carmen, que todo es cartón piedra. Todo es dedicado a la fiesta, esto, y todo montado de cara al turismo. No, aquí es una isla que ha ido creciendo paulatinamente, muy acogedora, y donde estás en contacto directo con el México auténtico. Y con todo el, los que no somos mexicanos, que nos hemos enamorado y nos estamos adaptando a la isla. Es realmente un punto de, más que desconexión, de romper con el mundo, romper con la realidad, vivir otra realidad para luego, desgraciadamente, tener que volver a ella. Es una experiencia inolvidable. Poca gente que haya pasado por la isla la puede olvidar. Pues entrando en nuestra página web, casalaja.com, ahí encontrarán una serie de ofertas y precios preferentes, evidentemente, de cara a su alojamiento. Estamos, evidentemente, para daros el mejor servicio posible. Si buscáis calma, si buscáis tranquilidad, si buscáis paz, Casablanca.